Muy buenas, chavales. Yo soy Gunnar Play y bienvenidos de nuevo a un episodio de Vintage Story. En el episodio anterior conseguimos hacer prácticamente todas las herramientas de cobre y nos encontramos con un problemita, que hay piedras que no podemos picar, como el cuarzo. Entonces no pudimos aumentar nuestra mina o terminar de hacer nuestra mina y nos encontramos con el problema de que necesitamos un pico de mayor nivel y para ello necesitamos bronce. Y para el bronce pues necesitamos otros minerales como pueden ser el estaño, que es chungo de narices de encontrar por lo que he estado viendo, y o como alternativa podemos hacer a través de aleaciones de zinc y bismutita o bismuto. Entonces en el episodio de hoy vamos a intentar hacer varias cosas, que es una y la principal conseguir bronce. Para ello vamos a necesitar hacer más crisoles y me gustaría cambiar el techo este súper feo que tenemos ahora mismo de tierra por un techo más chulo de tejas, así que nos vamos a poner a ello y comenzamos el episodio. Venga, pues antes de irnos a por bronce, lo que vamos a hacer es dejar preparadas las tejas y dejar preparados los crisoles. Vamos a ver dónde tenía la arcilla. Aquí, yo creo que tenemos arcilla de sobre. Vamos a hacer bastantes tejas y bastantes crisoles, así que vamos a ponernos a ello. Me equipo toda la arcilla y como siempre, vamos a hacer, venga, crisol por 4 y terminamos antes. Y ahora os enseño una cosa de la herramienta de creación, esta, que descubrí el otro día y es bastante, bastante interesante. Yo creo que es cuando son varias capas iguales, como ahora, por ejemplo. Vamos a hacer la primera. Y ahora veréis cómo las segundas o terceras que hay que hacer, vamos más rápido. Tiramos la primera capa. Vale. Y ahora, como veis, la capa es igual a la anterior. Si yo le voy dando botón derecho con el de copiar capa o duplicar capa, ¡pum! Listo. Mantengo. Y mucho más rápido. Vale, ya tenemos 4 crisoles. Ahora vamos a hacer tejas de arcilla de fuego. Para aquí vamos a llenar todo. Y luego ya quitamos lo que sobre. Perfecto, ya tenemos 48 tejas y otra cosa que vamos a necesitar para hacer nuestro huerto, para poder cuidarle, es una regadera. Así que vamos a hacer una regadera. Duplicamos capa. Con esto lo hacemos muchísimo más rápido. Y listo, tenemos nuestra regadera. Vale, pues venga, vamos a poner a cocerlos. Aquí ponemos la regadera. Vamos a poner aquí los crisoles y las tejas. Ah, mirad. Puedo ponerlas todas en un mismo... Esto no lo sabía yo. O sea que iba a tener que utilizar 4 espacios. Vale, ahora, como siempre... Bien, de hierba seca. Vamos a tener que coger más. Ya, a ver, los palitos, que lo mismo también nos faltan. 8. 8. Vale, justo. Vale, interesante sería hacer el huerto. Joder, con las grietas. Coñazo. Hacer el huerto en una zona con agua. Así que yo creo que la vamos a hacer aquí. Vamos a coger tierra, suelo fértil, fertilidad media, que por ahora es lo que mejor podemos encontrar. Vamos a coger un buen puñado. Y en el laguito este es donde vamos a hacer el huerto. Vamos a ver. Si con esto vale, si no, cogemos más.
Ahora vamos a ver cómo se hacen las vallas. H, valla, valla de piedra. No, yo quiero valla de madera. Valla de madera, de la que sea. Dos palos y cuatro tablones. Ah, y la puerta, puerta de valla, al revés. La valla era cuatro tablones y dos palos, creo. Y esta es dos palos y cuatro. O sea, cuatro palos y dos tablones. Vale, y para hacer la valla, y no recuerdo mal, a ver, vamos a ir a sobre seguro. Valla de madera. Ahí, atrás. Dos y dos. Vale, vamos a ver. Uy, salen bastantes. Voy a hacer 64. Vamos a poner una puerta. A ver, esto va a ser todo valla. Todo esto por aquí vaya. Esa es la puerta. Y la hacemos paralela. Listo. Pues sí, ha sobrado. Y vamos a hacer un par de puertas. Que para hacer las puertas era así. Juraría yo. Sí. Es puerta. Vamos a hacer dos. Una aquí. Y otra aquí. Perfecto. Me voy a llevar la azada y las semillas. Las semillas estarán aquí. Semilla de zanahoria, semilla de nabo y semilla de espelta. Dos, tres, cuatro, cinco. Zanahoria, 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 zanahoria y zanahoria. Vamos a hacer la espelta. Y aquí más nabos. Vamos a plantarlos todos y a tomar por seco. Dos. 95, humedad 100. Pues esto ya estaría. Y nos vamos a ir a dormir. Y cuando amanezca, empezamos con la búsqueda del estaño para hacer bronce. Venga, a la camita. Vale, importante a tener en cuenta para encontrar estaño y demás. El estaño, el zinc y el bismuto, ¿vale? Aparecen en zonas con roca ígnea o metamórfica. El estaño no se encuentra como estaño, se llama casierita. El zinc como esfalerita y el bismuto sí que es fácil porque es como bismutita. Entonces vamos a intentar buscarlos. He estado viendo que la forma más sencilla y más rápida al principio es buscar minas naturales. Entonces, como vamos a tener que escalar y demás, nos vamos a llevar tierra para hacer escaleritas y demás y vamos a buscar minas naturales. Venga, pues voy a buscar la primera mina y nos vemos. Vale, chicos, pues parece que he encontrado, creo que he encontrado, no lo sé, una mina subterránea. A ver, ¿qué es esto? Vale, esto parece que sí, esto es piedra de Chert. Vamos a ver qué es esto de aquí abajo. Peridotita, vale, la peridotita es una roca, creo que es ígnea, así que por aquí puede haber. Vamos a buscar la manera de bajar. A ver qué hay aquí. Pues vaya. Muy fail. Esta mina no es muy allá. De todas formas, vamos a utilizar el pico de prospección para ver. En las propiedades, utilizar este, el de búsqueda por densidad. Este es de corto alcance. Pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Una muestra más. Joder, es que estoy muy cerca. Hay que hacerlo más lejos. Casierita, casiterita, un 0,1 absoluto, hematita 2,1 y galena. Hematita creo que es para hacer hierro, no lo tengo claro, no me hagáis mucho caso. Mira, os enseño otra cosa que ya estaba esperando para ver si funcionaba. ¿Veis esto que me sale en el mapa? Esto en la versión vanilla no aparece. Esto es un mod que os lo podéis descargar desde la página principal. De todas formas, luego en la descripción os intentaré dejar el enlace. Desde la página del juego, en la parte de mods. Y este se llama Prospector Info. Y lo que te dice es, te va almacenando lo que has encontrado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este cuadrante, me dice que hay esta casiterita en absoluto. Entonces, así ya es más fácil de ver y ir almacenando lo que tú quieras encontrar. Vale, esta sí tiene mejor pinta. Estos pozos suelen tener cositas. A ver, vamos a sacar por aquí. Entonces vamos a intentar llegar hasta abajo.
podemos intentar llegar hasta abajo poniendo bloques de tierra, o cuando ya es en vertical, pues lo que tendremos que hacer será hacer como unas escaleras o cavar alrededor de la pared. Pero vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, por aquí no podemos bajar más, así que vamos a ir bajando por aquí. Y yo creo que lo que vamos a ir haciendo, a ver, vamos a ir haciendo primero, vengo de allá arriba, sí, por aquí, vale. Lo que vamos a ir haciendo es unas escaleritas por aquí, por el borde. Un cuidaico, no caerse, que si nos caemos, acabó. Y así despacito vamos bajando. Y así hasta que lleguemos al fondo. Cuarzo. Ese cabrón no le podemos picar. Y ahora seguimos haciendo escaleritas. Ya por ahí vemos algo. No sé lo que es, pero hay otro mineral. No me lo creo, señores. No hemos encontrado la primera. En la última partida creo que me tiré 3 horas para encontrar el estaño. Eso es estaño. Eso es una mena de estaño. Esto ya es estaño. A la primera, chavales. A la primera. Mena de estaño. A ver, luego tengo por abajo para recoger lo que se caiga. Se ha caído ahí el cabrón. No puedo perder ni uno. Y ahora voy a hacer aquí como una plataforma para que no se me caiga. Y la liemos. Y luego pues podemos seguir bajando a ver qué nos encontramos. Vale. A picar. Pues vamos a seguir bajando. Hacer aquí como una planta. Aquí. Vamos aquí. Si hemos encontrado aquí estaño, seguro que más abajo hay también. Yo creo que ya estamos casi abajo. Aún estamos en altura, ¿eh? ¿Veis? Las coordenadas de arriba a la derecha indican... la coordenada del medio es la altura. Si vais viendo según vamos bajando, va bajando el número. Fijaros. La hemos liado. La hemos liado. La hemos liado, señores. Voy a poner un sitio seguro. La hemos liado. No pasa nada, no pasa nada. Tenía que pasar algo interesante en algún episodio de estos. Vamos a ponerla aquí. Vamos a encenderla. Uf. Qué miedo da la oscuridad en este juego. Es que hay como bichos. Es que esos bichos no sé qué coño son. Esto es salitre. Voy a comer. Esos bichos no sé qué coño son. Mirad qué de estaño. Langosta de bronce. Nivel 2 de daño. Oh, y se rompe. No sé si lo puedo luego cosechar. A ver. ¿He tirado el cuchillo? Sí. Pues nada. Luego lo que vamos a tener que hacer es... ¡Joder! Otra vez. Soy bobo. Lo que vamos a tener que hacer es la escalera de subida. Puntas de metal. ¿Qué coño es eso? ¿Esto? Nido de langosta. Voy a intentar romperlo, a ver. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cuerda de lino! ¡Buah! Esto viene genial. Es que para hacerte el arco y un montón de cosas necesitas la cuerda de lino. Ahora vamos a ver que por aquí, ¿por dónde estaba? Aquí. Había más estañito. Y eso es salitre. Vale, pues parece que ya hemos cogido toda esta parte. Vamos a llevarnos salitre. Ahora vemos para qué sirve. No lo tengo claro. A lo mejor para hacer conservas o... Uy, se nos olvida este. Vale, pues si ponemos salitre. Salitre, ingredientes para ata tela a su alrededor. No, no sé qué es eso. Obtener romper, vendido por comerciante. Bombas o un jardín fértil. Ah, vale, que sirva a lo mejor para fertilizar. ¿Y esto qué es? Ingrediente para bomba para menas. Esta bomba es especialmente efectiva para minar menas, pero mucho menos para simplemente destruir roca. Tiene un 10% de posibilidad de destruir menas y una gran posibilidad de destruir cristales y menas cristalizadas. Pues vamos a ir con el material que ya tenemos, que nos da de sobra. No se puede hacer nada, ¿no? No dejan hacer nada con esas arañitas. Y ya está. Ahora, con esto yo creo que nos da de sobra. Porque os explico, las aleaciones, obviamente hay que fundir varios metales. Pues el bronce de estaño se hace aproximadamente con un 10% de estaño y un 90% de cobre. O sea que realmente sí queda de sí el estaño. Ahora echamos cuentas, pero yo creo que con 40
creo que eran 40 de estaño, podíamos hacer un crisol entero de bronce. Ah, no voy a volver a hacer todas las herramientas de bronce, porque en principio lo que necesitamos es el yunque para poder forjar hierro y el pico. Cobre no queráis que voy también. O sea, voy a tener que ir a por cobre. Siterita, pipín. Vamos a hacer el bronce y necesitamos cobre, así que vámonos a por cobre. Vámonos a por cobre. Vale, pues ya he minado en otra pequeña mina. Vamos a ver lo que sacamos. Vale, y ahora necesitamos hacer 10% de 10% de estaño y 90% de cobre. Y si no calculado mal, a ver. Para conseguir esa cantidad necesito 40 de estaño y 3 stacks enteros de 128 de bronce. O sea, perdona, de cobre. Efectivamente, ahora mismo nos lo dice. La hoguera creará 2120 unidades de lingote de bronce estañado. O sea, ya tenemos bronce, chavales. Vamos a esperar a que se funda y hacemos el pico y hacemos el yunque. Vale, chicos, pues mirad, ya estamos consiguiendo el bronce, ya está terminando y ya tenemos el crisol. Perfecto. Vamos a llenar el yunque y vamos a hacer un pico y dos lingotes para tenerlos hechos. Aprovechamos que esto está calentito y mientras se enfría el metal vamos a ir investigando lo que es el tejado de tejas. Las tejas las teníamos por aquí, no, por aquí tampoco. ¿Dónde las teníamos? Aquí, mis amigas las tejas. Vamos a ir haciendo, a ver. Voy a necesitar bastantes más, yo creo, ¿eh? Voy a hacerlas todas y luego hago otra hornada porque voy a necesitar bastantes. A ver, va a tener que ser así. Y ahora, una vez que tengo esto así, yo creo que ya... ¡No me fastidies! Si la pongo desde aquí abajo, a ver. Así sí. ¡Mala leche! ¡Qué mala leche! Me va a joder la vida, ¿eh? El techo. Aquí voy a tener que hacer una esquina interior. Tengo que hacer muchísimas tejas. Vamos a ver cómo va esto. Ya está frío. Perfecto. Pues cogemos el yunque. Y este... vamos a poner aquí. Vale, pues voy a hacer bastantes más tejas. Y ahora volvemos. Vale, pues ya hemos hecho un montón de tejas. Vamos a ir colocándolas. Perfecto, yo creo que con estas tejas ya sí que sí tenemos de sobra. Vamos a intentar picar solo con el de bronce el cuarzo. Eso solo. Mina. Mira, nuestra mina lleva una mina. Muy bien. Voy a hacer aquí como una habitación. Y vamos a empezar a hacer la carbonera y los hornos. Aquí, en el subsuelo. Pues lo que voy a hacer es seguir bajando con esta escalera para abajo y así podemos hacer una mina. Que bien que haya una mina debajo de una mina, o sea, nos viene de puta madre, pues seguro que hay cositas ahí, así que eso nos viene genial. Y vamos a bajar a las profundidades. Pues ya que estamos, vamos a investigar a ver qué hay por aquí. Esto de afuera y da donde las no, aquí ha estado, aquí hay otra cueva y por aquí, a ver. Me gusta el agua. Bueno. Que me equivoco otra vez y la lío. Vale, pues esta cueva está guay para explorarla. Porque ya se han hecho nuestras tejitas. Vale, a cogerlas. Vale. Vamos a hacer 64 de estas. Y vamos a ir terminando la parte del tejado.
Vale, ya estaría todo el contorno. Vamos a ver ahora cómo se hacían los picos exteriores. H. Teja. Ejemplo. Era este. Se hace así. Aquí. Ahí. Vale, tengo que darle en ese lateral. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y eso, esa parte ya está cerrada. Vale. Necesito hacer esta. Voy a hacer aquí como un andamio. Y este así. Justo, perfecto. Qué bonito está quedando. Vale. Y hacemos la segunda para acá. Quitar. Ni de coña tengo con todas estas tejas. Ahí nada. Ando mucho más chula, sí. La casita. Perfecto. Pues esto ya va teniendo otro color, ¿eh? Pues sí. Tejadito ya. Ya es otra historia. Así que lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Que ya se nos ha hecho bastante largo. Hemos hecho bastantes cosas. Hemos hecho todo lo que habíamos puesto en nuestra lista para hoy. Hemos conseguido bronce. Hemos hecho el huerto. Y estamos haciendo y retocando la casita y haciendo un tejado en condiciones con tejas que va a quedar súper chulo. Así que vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos por pasaros, dar al like y suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando suba el siguiente episodio. Muchas gracias, un besito a todos y ser buenos. ¡Chao!